Como decía, muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa que desde el Grupo Municipal Socialista queremos dar para hacer un balance de lo que ha sido para nosotros, lógicamente, bajo nuestro punto de vista, la legislatura que está a punto de terminar. Y yo tengo que decir que para nosotros el balance, lamentablemente, ha sido malo, ha sido muy negativo. Y voy a poner algunos ejemplos en los que creemos que el equipo de Gobierno no ha actuado bien. Por empezar, por ejemplo, con la permisividad que se ha tenido con las ocupaciones, tanto las ocupaciones que hubo en los edificios de la calle Compañía, que luego se les dio como premio el edificio del chalet de Caparroso, como la ocupación de Marqués de Rosalejo. Estoy segura que si no hubieran sido jóvenes afines a su ideología, nunca se hubieran consentido de esta manera. Por recordar también los centros sociales vecinales, que están ocupados prácticamente también por el mismo tipo de personas, por personas muy próximas a su ideología. Ponemos, por ejemplo, Anchara, ponemos, por ejemplo, el de Salesianas, que está en La Chantera. Pues los dos están abiertos, lógicamente, a toda la ciudadanía, pero casualmente lo ocupan solamente ellos, son los que lo utilizan. ¿Qué no decir de la política lingüística que ha llevado a cabo este equipo de Gobierno? Se ha hecho una utilización política del euskera, desgraciadamente. Vamos a recordar el atropello que hicieron con el cambio lingüístico de escuelas infantiles, tanto de Milagrosa como de San Juan, aquello tan precipitado y de aquella manera, que todavía pendiente de la última sentencia del Supremo, que estamos seguros que dará la razón a los padres. Y la Ikurriña. Este alcalde está obsesionado con la Ikurriña. Empezó colocando la Ikurriña en el balcón de este ayuntamiento el día 6 de julio y ha terminado con la Ikurriña en la mano la Corrica recientemente, los días pasados, lo cual demuestra las obsesiones lingüísticas e identitarias que ha tenido Asirón durante todo el equipo de Gobierno. Y lo mismo, ha utilizado el euskera también para discriminar a la mayoría de las personas de esta ciudad que no tienen titulación en euskera en el acceso a los puestos de trabajo. Por otra parte, también estamos observando cómo Pamplona se está deteriorando en lo que está relacionado con la limpieza tanto de parques como de jardines. Vemos las papeleras llenas, que no se vacían, etcétera, etcétera. Pero también muy grave es el aumento de listas de espera en las unidades de barrio, que es recordar los servicios donde tienen que acceder las personas que están en emergencia extrema. Y también el abandono comercial que este equipo de Gobierno ha tenido con el pequeño comercio. Y cómo no hablar también de la decadencia que consideramos está sufriendo los sanfermines, tanto por el nivel de calidad cultural, que ha disminuido tremendamente, como también esto ha provocado que disminuya la afluencia de personal a nuestras fiestas. Cómo no recordar la falta de apoyo que este equipo de Gobierno ha prestado al desarrollo del tren de altas prestaciones y, por tanto, al desarrollo también del barrio de Chavacoiz. Y tampoco han sido capaces de resolver las diferencias existentes entre los barrios, concretamente entre los más vulnerables. Y cómo no recordar también los escándalos en participación ciudadana, tanto en el acceso de los puestos de trabajo como en la adjudicación de contratos. Pero bueno, queremos ser rigurosos y no queremos hablar solamente de lo malo, que ha sido mucho. Estos son algunos ejemplos. Pero vamos a hablar también de lo que consideramos bueno, que ha pasado bueno en esta ciudad. Y quiero decir que casi todas las iniciativas buenas han contado con el apoyo del Grupo Municipal Socialista. Por hablar de algunas de ellas, la rehabilitación y la ordenanza de vivienda social. En eso también colaboramos. Y recordar la memoria histórica, los avances que ha habido, la exhumación de Mola y Sanjurjo, el cambio de nombre de la Plaza de Conde de Rodendo por la Plaza de la Libertad. Quiero recordar con el voto en contra del alcalde, que él quería llamarle de Serapio Esparza, pero gracias a una moción que nos apoyó Izquierda Esquerra sacamos adelante el nombre de Plaza de la Libertad. Y también nos parece positivo el concurso internacional de ideas para la reforma de los caídos y su entorno, que eso, como saben, recientemente se han conocido los proyectos ganadores. También consideramos positivo los cambios que ha habido en movilidad sostenible, en lo que hace referencia fundamentalmente a la ordenanza de movilidad y a la movilización del casco antiguo. Y en la modificación de Pío XII tenemos que criticar que no ha habido una verdadera participación ciudadana. Los cambios de movilidad pueden estar mejor o peor, pero desde luego los ciudadanos y ciudadanas que viven allá tienen que opinar.
Ha habido mejoras también que no podemos olvidar, como son las mejoras en materia de igualdad. Se ha creado el tercer plan de igualdad y la ordenanza de igualdad. Y también ha sido potente la lucha contra la violencia de género. En cuanto a reglamentos, se han aprobado los reglamentos de policía municipal, de participación ciudadana, de las ordenanzas de bajera de ocio, etcétera. Y todas ellas, todos estos reglamentos, quiero recordar que han contado con el apoyo del Grupo Municipal Socialista, pese a que Asirón nos ha pasado el rodillo en muchas de nuestras iniciativas. Y cómo no decir también, ¿cómo no hablar del humo, el humo que ha vendido este equipo de gobierno con Asirón a la cabeza? Son proyectos y más proyectos, anunciamos proyectos, pero que nunca se llevan a cabo, como por nombrar algunos de ellos, el desarrollo y el parque de Chantrea Sur. ¿Cuántas veces nos han hablado de este proyecto? ¿Y cuántas veces nos han hablado de Erdigune, de San Jorge, del parque de San Jorge, del derribo de las casas de Gridillas? ¿Y qué se ha hecho? Nada. Como con los derribos de Argal y de la vivienda que está pegada a la calle, en la calle Ferrocarril 2. ¿Cuántas veces se han anunciado y se han hecho? Nada. ¿Qué no decir del EDUSI y del PAU, del Plan Especial de Actuación Urbana de La Milagrosa, Azpilagaña y Santa María la Real? Mucho proyecto, pero nada concreto. Lo mismo pasará con el PEU, con el Plan Estratégico Urbano. ¿Qué ha pasado con las obras del mercado del ensanche? Pues que ha pasado toda la legislatura y no se ha hecho absolutamente nada. Lo mismo que en el parking y polideportivo de las huertas. Muchas encuestas, muchos a favor, pero ¿qué hicieron? Cero. Lo mismo que en el arreglo de la presa de Santa Engracia, pese a que había iniciativas mayoritarias para que se aprobara. Y también había 6.500 personas que han firmado ya en favor de que se arregle. ¿Qué se ha hecho? Nada. Lo mismo que en el carril bici de Labrid. Para decir que todo esto son incumplimientos, proyectos, en definitiva, como decíamos, humo. Y para terminar, tenemos que decir que han sido para nosotros 4 años muy intensos en los que Asirón y su equipo de gobierno nos han pasado el rodillo, eso sí, a la mayoría de nuestras iniciativas. Pero a pesar de ello, aquello que considerábamos bueno para la ciudad lo hemos apoyado por responsabilidad. De la misma manera que hemos sido también muy duros y muy críticos en todo lo que hemos considerado malo, evidentemente. Esta forma de hacer política y, en concreto, de hacer oposición, la anunciamos ya al inicio de esta legislatura y, en ese mismo sentido, hemos trabajado y hemos actuado de este modo. Y es lo que nos distingue, fundamentalmente, primero, del equipo de gobierno, que han tenido unas miras muy cortas, solamente gobernando para los suyos, y nos ha distinguido igualmente de UPN, que han estado instalados en la pataleta continua. Tenemos que reconocer que Pamplona, y reconocemos así, nuestro grupo reconoce que Pamplona es una ciudad plural y diversa. Y nosotros no hacemos políticas contra nadie, porque aquí consideramos que cabemos todos y todas y todo el mundo tiene su espacio. Y, sin embargo, Asirón ha gobernado en una forma frentista, clientelar y excluyente contra la mayoría. Nos comprometemos a liderar un gobierno de este ayuntamiento abierto, inclusivo y flexible, porque, como he dicho antes, aquí todos tenemos nuestro espacio y todos y todas cabemos. Gracias por haber venido y, si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Bueno, ahora mismo no tengo, la verdad es que no he traído los datos concretos, pero sí de este área Edurne Guinos, pues fue desechado. Y en definitiva, ahora mismo, después de tanto trabajo que se hizo, tanto estudio para la mejora, y no se han cambiado el modo de trabajar que se tenía previsto para hacer.